Abran, abran, por favor. Magistrada, mucha gente ahora dice que le pasó lo mismo. En Infebles, la cosa como es. Es la imagen desde Villa Vázquez, desde el Palacio de Justicia de Villa Vázquez, donde se conoce las medidas de coerción contra una fiscalizadora que renunció a su cargo y los miembros de una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas que llenaron este país de escándalo con el caso de la barbería. Ahí teníamos estas imágenes y vamos a estar muy atentos a ver cuál es la decisión. Hoy se podría decidir si son enviados a prisión por un año, como pide el Ministerio Público. Agradezco a todos ustedes a esta hora de la mañana, a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, la atención que nos brindan. Y por supuesto, a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestras redes sociales, mi canal de YouTube, ahí lo tienen en pantalla, extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, ustedes se pueden suscribir. Agradezco a la gente que se suscribe, que hace sus comentarios, como ven, es una comunidad que va creciendo. Ayer teníamos, ahí arriba tenemos a Milagros Hermán, que era entrevistada por Carolina Santana en La Gran Pregunta, muchas cosas hablando Milagros Hermán. Y por supuesto, este programa es un termómetro de las cosas que pasan durante la semana. Usted puede darse cuenta de inmediato los temas más relevantes. Hoy es mi último día en el Jarabe, que también he estado en cobertura durante todas estas semanas, dos semanas, por el señor Marino Zapete, que ya se reintegra el próximo lunes. Bueno, ayer se daba a conocer, los medios conocían la solicitud de medidas de coerción para varios de los imputados de pertenecer al grupo que lidera César Peralta, o conocido como César el Abusador. De todas las páginas, yo particularmente la que más me llamó la atención es esta que ustedes van a ver ahí y que explica en cierto modo por qué se llevó a cabo esta operación. Es la imagen de la solicitud de extradición de Estados Unidos, específicamente en la página de César, que es Estados Unidos Pide, donde figura Estados Unidos solicitando la extradición de César Emilio Peralta, quien acusa de liderar una red de narcotraficantes que llevó toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Dice que tiene activos en el territorio de República Dominicana, también en Colombia y en los Estados Unidos. Estás diciendo que tiene activos. Si él tiene activos, han quedado congelados si es que lo han identificado de inmediato. César Emilio Peralta, o César el Abusador, tenía ya dos procesos abiertos en los Estados Unidos. Uno data del mes de noviembre del año 2018 y otro, que fue un reemplazo, es del Distrito Sur de la Florida, del 11 de abril del 2019. El del 2018 de noviembre es de Puerto Rico. Ambas jurisdicciones emitieron órdenes de arresto, o sea que tenía orden de arresto desde el mes de noviembre del año pasado. Pero fue un mes después del atentado contra David Ortiz, que casi termina con su vida, cuando este hombre se había convertido en tendencia y llamó la atención cuando las autoridades de Estados Unidos tramitaron una solicitud de arresto y para con fines de extradición a las autoridades dominicanas. Es desde el mes de julio cuando llega la nota. Lo que sí llama la atención de todo este proceso es que República Dominicana solicitó y obtuvo una orden de arresto contra César el Abusador hace casi un mes, o sea que ejecutó la orden de allanamiento casi un mes después. Dada la naturaleza de esa banda, como le llaman, de la misma penetración y del poder que se infiere tiene, porque nadie en su sano juicio piensa que eso sea así nomás, era previsible que era de mucho riesgo para la filtración, y es lo que parece que ha ocurrido aquí. Una filtración que ha hecho que este sea un operativo exitoso, pero sin la cabeza. Entonces no está la cabeza del operativo. Básicamente de estos datos sí llama la atención eso, y obviamente eso explica el impulso de una investigación que República Dominicana no se realizó por más de 20 años. Este hombre muchas veces se encontró con jueces y fiscales, una de ellas con un cargamento en la provincia de Peravia, donde el fiscal de entonces fue ante el juez y pidió que fuera liberado porque la solicitud para la intervención telefónica se había pasado con unas horas, 53 horas.
horas, oigan eso. Y el fiscal hizo como de abogado de defensa, fue y dijo, miren, esa solicitud está pasada, hay que dejarlo libre, y efectivamente fue liberado. Ese fiscal posteriormente tendría un gran debate público con el senador de la provincia de Peravia, que le denunció por corrupción cuando se produjo el asesinato de 6 ciudadanos colombianos en esa zona, una zona de alto riesgo y de alto movimiento de drogas. Después de eso, César Peralta fue y vino en distintos momentos con cosas más o menos graves, conocidas, por ejemplo, la golpiza a 3 ciudadanos en Santiago. Sin embargo, la prensa de Santiago no reportó en qué paró ese asunto, no se vio si fue sometido, cómo fue sometido, o qué pasó con esta situación. Muchas cosas que se quedan a medio decir, el mismo Ministerio Público, por ejemplo, cuando hablaban de la esposa de César el Abusador, no decía su nombre. Hay medios de comunicación, periódicos, que dicen, lo hemos tomado de las redes sociales, oigan eso, porque no decía su nombre. Todas estas personas, según los datos que tengo por parte de alguien que está vinculado a la Dirección Nacional de Control de Drogas desde hace muchos años, data del año 1994, donde coincidieron una buena parte en la cárcel de Najayo. Unos iban como visitantes, otros estaban como presidiarios, pero si se buscaran el listado de personas que estaban guardando prisión en el año 1994, entonces vendrían las coincidencias y veríamos cuánto tiempo es que tiene esta red operando en el país y cuáles son sus raíces. Yo quiero pasar a otro asunto con la cooperativa Herrera, Coto Herrera, que es amigo de este programa. Me ha mandado estas imágenes que ustedes van a ver ahí de dos actividades que quiero simplemente participarles para aquellos que les interesen. Ahí tienen ustedes un operativo que es gratuito el viernes, es hoy y sábado 24, de 8 hasta las 5 en la oficina principal de Coto Herrera, así que ya lo saben todo el sector de Herrera y toda la gente que está en ese entorno. Tienen otra actividad que está en la provincia de La Altagracia, es una actividad académica a la que también están invitando. Pueden comunicarse, ahí tienen ustedes el número de la cooperativa y tienen incluso un número de WhatsApp que ellos les suministran a los que les interese. Pueden hacerlo a través de esa vía, por supuesto. Y tengo una imagen de una misionera dominica del Rosario. Las misioneras dominicas del Rosario, bueno, esta es la otra actividad. Las misioneras dominicas del Rosario son religiosas o monjas, como la gente conoce, que ha trabajado muchos años en distintos puntos del país. En este caso, nos referimos a la hermana Faustina Posada. Ella falleció recientemente, así que lo saben la gente, que los jóvenes del Ceibo, todas, varias generaciones de muchachos del Ceibo, que fueron jóvenes, luego fueron líderes, se forjaron bajo la sombra de esta religiosa que trabajó mucho con los jóvenes. Era una mujer muy carismática. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el Ceibo, que estaba participando de grupos juveniles, ella era una referencia. Yo no coincidí por generación en el momento en que ella estuvo trabajando. Probablemente yo llegaría a esos grupos unos años más tarde de que ella hubiese trabajado, pero siempre, toda la vida, los que me llevaban unos años, escuchaba del trabajo de Faustina, todo el mundo. Del mismo modo, ella trabajó en la zona sur del país, mucha gente le conoce. Entonces quiero decirles a todos, porque ella falleció, estaba un poco, su salud se fue desmejorando, que hay una misa de 9 días en su memoria que va a ser hoy a las 5:30 de la tarde en el convento de los dominicos en la zona colonial. Así que los amigos y amigas de las misioneras dominicas del Rosario y de Faustina están invitados a dar gracias por su vida, una vida de bien y de trabajo para toda la gente. La verdad que sí, muchos años de trabajo, como muchas mujeres de esta congregación a las que conozco. Con ellas me formé en el Colegio Nuestra Señora de Rosario en el Ceibo. Entonces les invito a los que estén mirando que puedan recordar que hoy es esa celebración por la vida de Faustina junto a las misioneras dominicas de Rosario. Y bueno, me escribió una señora, Merceditas Bisonó Pérez, desde Puerto Rico. Ella siempre desde Ponce, Puerto Rico, ve este programa. En estas 2 semanas ha estado viendo también el Jarabe de Zapete. Así que, doña Merceditas, un abrazo. Me recuerdo una canción, Merceditas, no sé, aunque esa canción es un poco triste, esa en particular, la de Merceditas, a usted le asumo con mucho más alegrías. Era de un amor que escribió un poeta, que la encontró al final, y hay un periodista que la encontró.
a la señora, a la que protagonizó Merceditas, sí, chilena. Pero bueno, a usted allá en Ponce, en Puerto Rico, mis saludos. Y vamos a ir de inmediato a una pausa. Cuando regrese, hoy estaremos hablando de política joven con los jóvenes políticos. Recuerdo que mi correo personal electrónico periodista edithfebles@gmail.com está disponible para aquellas personas jóvenes, mujeres que quieran venir a este programa a hacer sus planteamientos. Hoy me siento muy contenta de tener a dos jóvenes que son muy prometedores, profesionales, ambos en su área, y que bueno, vienen a hablar de su idea de integrarse o de sus aspiraciones al Congreso de la República por el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana. Recuerden que no hay límites de partido, cualquier partido. Ustedes pueden escribirnos y aquí estamos recibiéndoles para hacer sus propuestas y para que la gente le conozca. Nos vamos a la pausa y estamos regresando de una vez.